Trending topic, negros party, el que se acostó con tu tía. Negro, negro, la cosa se puso fuerte, se puso strong, se puso difícil. Mozart le dio un buen cocotation al lápiz y menciona a la doña, la vieja más famosa de la música urbana en la República Dominicana. La señorita Palín. La señorita Palín de 15 años. Entonces el lápiz le manda un flamply más que dice el descanso eterno. Tiradera number 3. Number 3 o no? Number 3, es number 3. Number 3 ya tiene number 3. Vamos a ver lo que dice el lápiz. Pero de antes de darle play, ¿cuál es tu expectativa? Yo he estado un poco desilusionado. Con el lápiz consciente. Con el lápiz consciente. Mm. Creo que no estamos recibiendo el lápiz de antes, hemos estado recibiendo este nuevo lápiz. El lápiz educado, el lápiz no educado, pero que no hay falta de respeto. No, que no hay como que esa agresividad que él tenía en antes. No, esa oco, como eso. Ajá. So, entonces, y estaba viendo la entrevista que le hicieron a este tigre de Santo Domingo, ¿cómo se llama? El que le metió la mano a brazo. Te hago ese on camera. El que se tiró con brazos y no se tomó. Wilmer Sumption. Ajá. Que es muy duro. Ajá, muy duro. No me sé el nombre de él porque no escuchamos mucho. Pero, él estaba hablando sobre la métrica, estaba hablando sobre el flow, la continuidad de lo que estaba diciendo y cositas. Me puse mucho lo que estaba diciendo. No estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero creo que. Espero que esta sea un poquito más picante. Dale play, entonces. Hablamos el martes con Crea Fama, entonces. RSK Fame. Who the fuck is this? Un tigre de nuevo. Happy consciente. Tú lo vas a ver. You already know. Dale a pausa. Tú lo vas a ver. Tú sabes que cuando él dice tú lo vas a ver, él trae ghetto. Se fue para atrás. Vamos a ver si es verdad. Yo. Dale. ¿Quién es este? Christian Genao el y primo Roberto Genao. El primo de, es un primo de Jeffrey. Jeff, de Jeffrey. A ver. Portamentando ya palín, me vuelvo un super saiyajin. Te voy a romper ese fullín para que me cagues el pimpín. Te sentaste en una vez. Dame un poco, por favor. Me gustó. Que mencionó los Super Saiyajin, pues sabes que yo estoy sí, creo que. Se hará los Pokémon, se hará los animes. Me gustó el baño de Super Saiyajin, pero. Para que me cague el Bim Bim. Like. Eso es línea. Eso es para eso comenzar. Es un show que te va a comenzar. Pero que es, eso es línea. Es un show que te va a comenzar. Eso, pero que esto es lo mío. Que no son líneas que tú y yo la podemos sacar. Pero que Mozart comenzó así mismo. Nosotros dijimos lo mismo de la última tira de Mozart. Bueno. Que comenzaste flojo. Dale. Bicicleta, pero sin sillín. Te gustan los muñequitos, chupate un taco de violín, el asesino. ¿Te gustan los muñequitos? Chupate un taco de violín. De violín. Cuenta bien que se mató a Belino. ¿Qué le pasa al novelero? Dos mujeres y un camino, ¿crees? Ah, esa es. ¡Dos mujeres! I think that was clever. El que está viendo ahorita le enseñó la matrícula. Por si acaso. Por si acaso. Esta ridícula, maldita loca. Di que te divorciaste porque no tenga que toca. Y ese maldito disco, dime ese video. Díganme de qué sopa fue que salió este fideo. Uf, pues frena ahí. Díganme de qué sopa fue que salió este fideo. Pues o sea, que él tiene rato diciendo a la moza como que está pasando hambre, que está flaquecho. Flaquecho. Está duro. Pero. Está duro. Es malo ser flaco. Nunca ha sido malo ser flaco. Porque el divaneo de completable pagaré del mes hace el video. Con la calidad que esta guerra merita, te voy a romper.
Ahí me gustó, ahí me gustó. Mozarita, anda a buscar el suyo, por favor, que está muerto. Le dio crédito a la lapicita. Sí. Flor, le digo, y le dijo a los Mozarita, recójanlo, que está muerto. Otra vez mataron al payaso. En la reacción anterior de la canción de Mozart, yo dije, si sueltas otro coro, perdiste. Yes. Perdió. En mi criterio, él perdió. Perdió ya. Por mí. Lo que yo quería que él hiciera, no lo hizo. En mí. Ok, está bien. Parece masoquista cogiendo su cajetazo. Otra vez mataron al payaso. Fue una masacre, pero del diablazo. Resolví, mariconazo. De los 9 días, voy a soltar la teoría. Tu gente te vieron triste, te quité hasta la alegría. Después de los 9 días voy a soltar la teoría. Te dije que él está medio filosofation en las otras dos canciones. Pero me gustó, porque sabes que la mujer de Mozart se llama algo Alegría o Alegría o whatever. Eso me gustó, ese juego en palabras. Que eso es lo que le faltaba mucho en él. Por eso que él dijo. El juego en palabras. Aquí fue lo que él dijo. Después de los 9 días, que fue la canción anterior, voy a soltar la teoría. Me solté esa vaina en banda, ¿verdad? Y te puse triste hasta que te quité la alegría normal. ¡Diablo! Vuelve y le dice, flaco, tú te acuestas en una aguja y te arropa con una hebra de hilo. Vas a seguir a ganar. Yo manilo, caco de cocodrilo, tú es mujer, se busca más que tú había que decirlo. Tú eres... No creo que Alessandra Mimpi se está buscando más que Mozart personalmente, pero... Está fresca la línea, está fresca. I think that was another clever thing. ¿Por qué? Alessandra MVP. El MVP, sí, está bien. Tú estás, yo qué. La mierda que violó papá. MVP. Mierda violó papá. Ráfaga para los 4K. No me trae la para aquello que no lo lleva. Sí. Aquello que no lo lleva. Ya que decido, tú eres el MVP, si está bien, es venga el MVP. La mierda que dio los papá. Programa barato, la pique de cintalo y cuando valió. Hasta tu compadre se embaló. A tu compadre se embaló. ¿Tú no sabes quién fue eso? ¿Quién es el compadre Mozart? ¿Piensa? Oh, secreto. No. ¿No pasa que tú se embaló con el secreto? No, porque secreto toda la canción con él, no fue el secreto. Chelo Chá. Chelo Chá. Oye, eso, compadre. Chelo Chá, le di un rample más ahí tranquilo. Pero Chelo Chá le mandó, dice a él, que sí, se lo pegue. Sí, pero tú sabes que él... Esa sería una guerra sucia y ratrera. Malísima, porque Chelo Chá no coge corte. Pero me tú gusta. Sabes que si el lápiz se mete en su funda, tampoco coge corte. Me gustaría ver, me dice que me gustaría. Me gustaría ver. A la se le cayó la llamada, te rompí la estrellita, úsate la pomada. Dale pausa. Cuando se escucha en tu cotorra, se escucha muchas carcajadas. Quiere decir que Mozart se cura mucho. Okay. Es más para reírte. Y siempre, Mozart siempre se así, de que cuando él hacía frustrar, era como él se burlaba de la persona y uno se reía más que lo que mierda. Pero eso es la realidad. Pero es la realidad. Tú eres un comediante normal. Está duro. Porque tú eres un comediante. Deja comediante. Tú no tiras para adelante ni empujar. Directa. Se pasó. Es una línea súper freca. Súper freca. Frequísima. Pregúntale a la mujer a dónde que te he quebrado. Vas a seguir a la. Tu mujer. La tuya. No la ex, no MVP. No, MVP es mía, no. Pero es la que tuya. Tiene ahora. Pregúntale a ella de dónde que te he quebrado. Ella te va a decir. ¡Wow! Mira qué destino tiene el pana, lo besaron dos princesas y sigue siendo rara. ¡Wow! Clever. Vaina, ¿tú me entiendes? La teoría de que la princesa cuando besa a una rana se convierte en príncipe, pú, y te han besado princesa, y como quieras siendo sin de rana. O sea, al final del día, ¿no? Usted es una rana. Tú un raneo. Que la pegó el conejo fue que te la dejó, que la peché. Y mandó a quemarlo por los
en el rap yo soy Noel, lagarto. Baje de mi alga. Ajógate. Ajógate. Que tú no mereces vivir en un nuevo mundo. Muérete. Ruede. Fuerte, leña. Dios. El que rapa bailarina. ¿Por qué te fuiste ahí? Teniendo mujer cara. Seguida, aunque se desmintió. Se desmintió que la chamaquita. Pero tú sabes que eso fue un lío que se le armó mucho. Sí, ahí. Pero, eso, ta, pero muy, 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 muy buena línea, muy buena línea. Vamos a ponerla de lo que se me gustó, se me gustó. Perro huevero, para que ella no entienda que es un perro huevero, es un perro que se le come los huevos a la gallina. Entonces, aquella gente que tiene gallina matan a esos perros porque esos perros se le están comiendo. Y los perros hueveros tampoco son guapos. Exacto, cogen como el diablo. Más corredores que el diablo. Esa está fuerte, esa está fuerte. Pero yo no sé quién, porque lo ofendió a dejar. No sé, yo sé que le dio ahí. Esa es, pero es una línea fresca. Le dio ahí, sí, está pasado. Vamos a tocarla de nuevo, porque ya que lo dijo, ¿no es verdad? Ya que lo dijo, vamos a decirlo de nuevo. Oigan, que cucaracha, dijo el papá del papá. Un hombre que le ofendieron a su hija y no hizo nada. Maldita madre, fue directo a él. ¿Cómo que se llama? A Chelo Chá. Ahora, pero pregunta, ¿tú no crees que el Lafi está como que buscando que como que el género se le vive completo a él? No quiere cortarlo con nadie, está suelto con todo el mundo. La gente estaba ahí chinchándolo. Venga, aguanten el cebo. ¿Te acuerdas cuando el moto le dijo que te queda el hierrito? Ajá. Él dijo, yo soy un lápiz de dos puntas, yo no tengo gorra. A que te socorra, pero con el ojo el culo, esa perra cachorra, 40 influencers y un payaso contra mí, y así, yo soy lo más letal de este país, el rapero lo que... Yo, that was not a crazy line, but it was a dope flow line que cayó. Oye, con todo tu influencia y tu payaso. Soy maduro este país, Dios mío. Facts. Ey, metió la política ahí. A mí nadie le dio duro el PLD. Dale. Una de las tres perras del difunto. Viuda. Mozart, él mató a Mozart. Las mujeres se quedan viudas. MVP, la que tenía ahora, y a los Fuski, que era viuda. Pero el papá, lo dice la Biblia, un papá de verdad no desbarata su familia. No digo más. Dale. Ahí, vamos a tocar la nube, ya porque él lo dijo. Porque una de las tres viudas del difunto nunca será el papá. Lo dice la Biblia, un papá de verdad no desbarata su familia. La razón. Dale pausa. Mira. Vino. Dominicana. NYC. Gia. Lápiz consciente. El abusador. El papo online. Ey. Eso fue el de respeto. Ey. Para aquellos que no se la llevan, yo se lo voy a poner de nuevo. Flo. Me llevé a la mujer tuya. Olvídese de ese tigre, tú estás muerto ya. Bien, yeah, vengan conmigo. El papo online. Chalo, Tali. Chalo, Tali. Yo voy a traer una preguntita. Voy a seguir. Sí, porque la voy a hacer. Estilo con Fido. Gia. Vente los rangos, Panchito. Pancho, care queso. Tú no estás.
Lápiz consciente. El descanso eterno. ¿Qué te digo? La mejor de todita. De todas las que él tiró, esta es la mejor de todita. Hands down. Hands down, la mejor de todita. Super freco. Si vamos a los cuatro códigos, violó código. ¿No es verdad? Pero. Se violó código. Vamos para atrás para la entrevista de Wilmer, ¿verdad? Wilmer. Yeah, pero sí. Él dijo que Mozart fue que lo invitó a que haga cosas así. Sí, porque yo sé que hay una línea donde Mozart dice... Póntate en una última en el tiempo para que traiga el lápiz de antes. Para que traiga el lápiz de antes. El lápiz de antes era asesino así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Súper bien. Se agarró de palín. Entonces no le iban a llegar otro flow. Ahora... iba limpia la pelea. Iba limpia, ¿no? Eso era entre tú y yo y más nadie. Metió ahora. Yo creo que él falta respeto cuando él dijo que la mujer de él sabe dónde él está quebrado. Porque después de eso, él, que yo sepa, él no dijo nada faltando al respeto a ninguna de las mujeres. Porque okay. Es lo que la estaba mencionando. Él mencionó. Difunta, le dijo difunta porque se murió. Mencionó mujer. La hija. La hija, pero no fue que él le insultó a la hija. Él más dijo que. Le dijo, te insultaron la hija y tú no hiciste nada. Y nada más dijo que un papá no abandona su familia. Ajá. Normal. Yo creo que es la mejor que la hija. Yo creo que nada más se pasó una sola vez. En la canción está no bien. Más se pasó una vez. Pero la mujer de tu dita es la que hizo. Sí, sí. Porque yo creo que él le escribió directamente por Mozart. Él le escribió. Hablando de escribir. Estando en cuarentena en la República Dominicana. Lápiz Consciente viene para los Estados Unidos y se encuentra con Tali Goya. Y The Reason también. Tali Goya obviamente estuvo presente cuando estaba grabando, ¿no es verdad? Digo yo y pregunto, ¿no es verdad? ¿Tú crees que puede ser que Tali Goya puso un par de líneas ahí? Te digo por qué te voy a decir que no. Una sola razón. ¿Por qué? Porque el lápiz siendo el lápiz, al lápiz no se le puede decir que no. Y muchísimos tigres lo han dicho. Lo dijo Kiko, lo dijo el Fotel, lo dijo... Listen to me. Espérate. Lo dijo Kiko, lo dijo el Fotel, lo dijo Globa. Lo dijo el batallón completo. Que si tú le decías algo al lápiz, él te escribió que hasta a los focos lo dijo, por eso que ellos no hablan, no. Que tú no le podías decir que el lápiz no. Lo que el rapero. Por eso yo digo que no. Yo no estoy diciendo que el rapero no tiene la capacidad de hacerlo, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que suena un poquito raro de que tú vengas a los Estados Unidos, te encuentres con tal y que es otro sicario. Tali no rapea así tampoco. Pero Tali es freco. ¿Tú me entiendes? Eso sí, pero el lápiz... Pero oye, lo que te estoy diciendo. De todas las tiraderas que él tiró, no había este nivel. Y de repente, viajas a los Estados Unidos, de repente, viene una tiradera como la que estamos esperando desde el principio. De repente, sale tu Tali Goya. Porque Tali estaba ahí. Yo no sé, yo me estoy preguntando. Está erróneo ahí. Yo también puede ser que esté erróneo, pero yo me estoy preguntando. Yo no estoy diciendo que es verdad. Yo me estoy preguntando. Okay. Que si puede ser la casualidad que el lápiz. Digo, ¿tú que estás aquí? ¿Te gustó esa línea? Dile esto. Yo digo. Y Tali, lapicita. Yo puedo ver que Tali diga, oye, no, marito, tiene que decirle esto. Yo no creo que eso fue así. Yo me estoy preguntando. Yo ni eso ni me cruzó por la cabeza. Está bien, a mí sí. ¿Qué tú crees? El video está bien hecho. El que hizo el video está bien hecho. Yo hace un video. Para una tiradera está. Yo hago like un 3-8. Un video de tiradera de un 4. 3-8, yeah. Tiradera completa. Es la mejor que él tiene. Hands down. Yo era un 4-6. Le doy un 4-6 también. 4-6, le doy un 4-6. ¿Responderá Mozart?
Debería. Mucha gente dice que no, suelte esa vaina en banda. Debería. Y hice a Freco también. Mi gente, no se olviden suscribirse, no se olviden darle a la campanita, no se olviden compartir y no se olviden darle el link abajito donde dice que en descripción un link que dice Patreon, ustedes dan un clic ahí, se suscriben y nos pueden mandar un pesito, dos pesitos, lo que sea, lo que tú quieras. Hasta en la tiradera, la morena no está viendo, mira la morena ya. Tú eres esa morena. Morena, la morita, yo no estoy en ti, suelta, no estoy en ella. Suelta, la morena. No estoy en ella. Está bien, suelta la morena. Hablamos el martes. Hablamos el martes.